Bienvenidos amantes del subsuelo, bienvenidos a Charlando de Minas, el podcast en español para aprender e invertir en el mundo de los recursos naturales. Bienvenidos al primer capítulo de noticias de la temporada donde recogemos las noticias minas más importantes del mes de septiembre. Estos capítulos me gustan porque, aparte de ponernos al día sobre las noticias mineras, también nos ayudan a ponernos en perspectiva de lo que ha pasado el último mes en este programa. Además, este es un programa especial porque realizaremos el primer sorteo de este podcast y lo realizaremos al final. Entonces, si repasamos el mes del programa, creo que hemos tenido unos capítulos espectaculares que espero que hayáis disfrutado tanto como yo. Hemos tenido la oportunidad de entrevistar a la empresa con market cap más grande que hemos tenido en el programa. Hemos tenido el placer de entrevistar a Fortuna Silver Mines. Fortuna Silver es una empresa de metales preciosos con activos en Perú, México, Argentina y Costa d'Ivoire. Siendo en este último, en La Seguela, un activo muy interesante, tanto en su potencial de exploración como por lo que implica el desarrollo de esta mina para la empresa. Su CEO, hemos discutido temas complicados en el último año, como la adquisición de Roxgold o los problemas con los permisos en México, sin dejar nada en el tintero. La siguiente semana tuvimos un programa de economía con nuestros amigos habituales, J.R. Chalá y Dani del canal Dragón Oro Plata. Con ellos hemos discutido largo y tendido de qué está pasando en los mercados y cómo está actuando la Fed. Nos hemos centrado en analizar si, como todo el mundo predice, habrá un gran crash en otoño o, por lo contrario, va a venir más adelante. Es verdad que todo el mundo nos pinta el gráfico de 2008 y lo compara con el actual y tiene muchas semejanzas. Así que será un buen punto de discutir si este escenario ocurre, porque todo el mundo lo asume que va a ocurrir, o si los que apuestan en contra de lo que piensa la mayoría podrán sacar una buena tajada con el rally antes de Navidad. Este programa fue el patrocinado por Andorrano Joyería y gracias a ellos sortearemos 2 onzas de plata, que lo haremos al final del capítulo. La tercera semana tuvimos un update de la primera empresa que nos visitó en el programa. Se trata de SilverX Mining, una empresa peruana dedicada al desarrollo de su activo Tangana y que está en pleno ramp-up de producción, además con unos buenos catalizadores cerca como el PEA o permisos ambientales para poder poner una planta de tratamiento muy superior a la actual, que debería incrementar de forma significativa en un futuro la producción. Un activo interesante con el que fuimos con la familia Momentum también el domingo pasado a darlo a conocer y compararlo con otros activos de plata. Con Momentum también presentamos en ese capítulo una tesis alcista de la plata en un escenario en que todo el mundo está mirando más hacia el oro. Finalmente, esta última semana, hemos tenido una de las entrevistas más esperadas por la comunidad española, seguramente una de las mineras más queridas y que más se espera de ellas. Hablamos de Adriatic Metals. Charlamos con su CFO, que ha vivido muchos años en España y nos puede explicar el proyecto, los planes de futuro, con la puesta a punto de producción y los planes para convertir la empresa en un ATM de metales europeos. Sobre Adriatic, esta entrevista es, como algunas más, son gracias a la comunidad, ¿no? Si vosotros, inversores, nos presentáis las empresas, nos dais el soporte para hacer presión, ¿no? Las empresas que os interesan suelen acceder a realizar estas entrevistas, aunque no sea el CEO el que la realice, porque no, el español no es su idioma. Normalmente las mineras no ven el público español o el público de habla hispana como un público inversor objetivo, así que toda la fuerza que nosotros podamos hacer para demostrar que en las redes o pidiendo a vuestras empresas que vengan al programa, pues entonces podremos generar y poder acceder a más contenido de este tipo, que es uno de los motivos principales por los que creé el podcast. Así que a todos los que habéis ayudado, pues muchas gracias.
Antes de empezar, también recordar de que tenemos una página web donde la vamos a ir actualizando, ¿vale? Le hemos hecho un lavado de cara. Como podéis ver, ya no tiene el Wix, ya es, hemos comprado el dominio. Por lo tanto, vamos haciendo cositas poco a poco, el tiempo que vamos teniendo. Muchas veces los invitados nos generan contenido adicional o de soporte a sus charlas. Y ya os digo yo que el próximo mes tiene pinta de que varios invitados van a traer material adicional. Así que si queréis recibir esa información directamente en su correo o quieren poder acceder para descargarlo en la web, pues regístrense, ¿vale? Tienen una forma muy fácil en la primera página para poder agradecer, ¿vale? Y si nos queréis invitar, evidentemente, un café o un sitio de donaciones, así puedo tomar un café mientras realizo las entrevistas. También os pedimos, ¿no?, que contactéis con nosotros para pedirnos empresas que os interesen, ya sea para hacer entrevistas o para que salgan las noticias en ella. Dejad un comentario, enviad un mensaje por Twitter o un correo a través de la web y así las vamos apuntando porque queremos que este tipo de contenido sea lo más informativo para vosotros y os permite mantener al día de las empresas que más os gustan. Entonces, sin más dilación, vamos a empezar a lo que es las noticias. Pasaremos directamente a las noticias de recursos y operaciones porque los de Quarters aún no han llegado, ¿vale? Entonces, Rio Tinto Group ha realizado una joint venture con China Bao Steel Group para desarrollar Western Range Iron Project en Pilbara, Australia. Whitehorse Silver ha reportado que las muestras metalúrgicas de Crane Creek Gold Project en Estados Unidos ha devuelto con 5.12 gramos de oro por tona métrica. Rio Tinto ha aprobado una inversión de 55 millones de dólares para el desarrollo de la mina bajo tierra y la expansión de la producción en las operaciones en Kennecott Copper, Estados Unidos, en Utah. Euro Battery Minerals, que es una de las empresas que tuvimos el año, este año, el placer de entrevistar, ha anunciado un update de los recursos tomados en el proyecto de Hautalampi. En comparación al análisis previo, el año pasado, en 2021, el proyecto ha casi doblado los recursos con más de un 40%. Euro Battery Minerals tiene la propiedad del 40% del proyecto y tiene la opcionalidad de adquirir el 100% de Fincobalt. Adventus Mining Corporation, otra de las empresas que hemos entrevistado, ha anunciado un update técnico del proyecto de Curimbampa, el domo en Ecuador, donde muestran el avance desde el Feasibility Study y Environmental Study, que fueron completados en Q4 del 2021. Fortuna Silver Mines ha hecho un update de las actividades del proyecto de oro de la Seguela en Costa d'Ivori, donde ha notificado que lleva un 74% de la mina construida. A este paso, terminan de construirla antes de tiempo. Si miramos las noticias de sostenibilidad, vemos que Alcoa Corporation ha anunciado que ha recibido la certificación de Aluminium Stewardship Initiative de las operaciones o de todas sus operaciones en Brasil. Rio Tinto Group ha firmado un memorándum de entendimiento con el productor de acero Shaw Group para promover la investigación, diseño e implementación para encontrar soluciones de bajas emisiones en la cadena de valor del acero. Seguimos con probablemente la sección más interesante y esperada, que es las mineras que han iniciado perforaciones o que han dado resultados de perforación. En Debenhu Silver Corp ha reportado perforaciones positivas en su programa de perforaciones en el Perral Project en el Mexican State de Chihuahua. Acorde a la empresa, Endeavor ha perforado 23 agujeros en los que recorren 5.300 metros desde abril de este año. New Gold Inc. ha compartido los resultados de exploración de su mina underground de New Afton Mine y ha dado un update de sus futuras actividades de exploración y operaciones. Seabridge Gold Inc. ha recibido Class 4 Quartz Exploration Permit del Yukon Government Department of Energy, Mines and Resources de Canadá. Este permiso le permite iniciar su proyecto de exploración centrado en oro y, por lo tanto, empezar las perforaciones. Baselor Energy Corp
ha reportado resultados geoquímicos del agujero AK-22069 con un 0.9% de triuranium octoxide U3O8 por 31 metros, empezando a una profundidad de 69.3 metros. Santori Resources ha iniciado la fase de perforación de otoño en Tartar Lake Project en Canadá. La compañía tiene planteado testar el Hanging Wall Zone, ¿vale?, y extender significativamente la mineralización. General Cooper Gold Corp ha empezado el Diamond Drilling en Topley Richfield Property en Canadá. Los targets han sido escogidos debido a los resultados de polarización que fueron procesados en 2021 y básicamente se definieron tres targets prioritarios. K9 Gold Corp o K9 Gold Corp ha completado los ensayos de su programa de perforación en Jumper Pond Zone en Stony Lake en Canadá. El programa incluye 8 perforaciones para explorar casi 3.000 metros. New Break Resources ha reportado resultados de los muestreos realizados en verano. Según el extracto de prensa, el grado más alto es de 70 gramos por tonelada de oro y 5 muestras con valores superiores a 21.8 gramos tonelada de oro. Tenéis que pensar que estos números, aunque resulten muy muy grandes, son números más o menos normales al tener en cuenta que es chipping las piedras, o sea, se cogen piedras que directamente ya se ve de que tiene una gran mineralización. SilverX, que la entrevistamos este último mes, confirmó una extensión de la mineralización en la beta 1 de Tangana. Los resultados incluyen 291 gramos tonelada de plata equivalente por más de 4 metros. ¿Vale? Y muy importante ver que sigue habiendo mineralización hacia abajo. El Oro Resources, otra de las empresas que también tuvimos la temporada pasada, intercepta 150 gramos de plata equivalente por más de 440 metros en el High Grade Feeder Zone en el proyecto de plata y estaño de Isca Isca en Bolivia. Reina Silver, otra de las empresas que hemos entrevistado, anuncia que empiezan las perforaciones en Medicine Springs y adicionalmente tienen muestreo de batopilas que han devuelto muestras con 14.000 gramos por tonelada de plata y 0.6 gramos tonelada de oro. Entiendo que esto también son piedras, ¿vale? Lo que han cogido. Collective Mining, la empresa colombiana exploradora de oro, que también hemos entrevistado en el programa, expande su descubrimiento en la principal breccia en Apolo con resultados de 2.44 gramos por tonelada de oro por 665 metros. También Collective Mining realiza su cuarto descubrimiento grassroots en los Guayabales con resultados de 1.53 gramos por 102 metros. Marimaca Cooper, uno de los proyectos de cobre más sostenibles que hay, que también hemos entrevistado en nuestro programa, anuncia una ampliación de los resultados de infill drilling en el depósito de óxido de cobre de Marimaca. Los resultados reflejan un total de 31 agujeros más en 6 kilómetros. Vamos a otra de las secciones también interesantes, que es M&A. Ecla Mining ha completado la adquisición de Alexco, ¿vale? Alexco, que realmente, si miráis la cotización, pues hace nada estaba a más de $3 y ahora no sé cuánto está, pero bueno, ha sido un proyecto fallido. Endeavour Silver Corp ha realizado un pacto para comprar el 100% de la minera Oro Silver de México del grupo Rosgo por $5 millones. Y New Fund Discovery Corp ha comprado el Robinson Salt Property en el Southwestern Coast of Newfoundland en Canadá. La propiedad es interesante porque tiene dos licencias mineras en 250 hectáreas con una anomalía significante que da a entender que debe haber mineralización entre 200 y 300 metros de profundidad.
Ahora miraremos lo que han hecho las materias primas duras durante este último mes. Como siempre, empezamos por el oro, que durante este mes de septiembre ha sufrido una bajada considerable, perdiendo los 1.700 y casi perdiendo los 1.600. Esta bajada es acorde a la subida de tipos de la Fed, y que además el anuncio de que esta subida de tipos va a ser sostenida y que va a seguir incrementando hasta finales de año. Los resultados que van saliendo de la inflación muestran, siendo siempre superior a la esperada, de que esas subidas van a seguir siendo así, y por lo tanto, tanto el oro como los mercados lo van a sufrir. La plata, en este mes de septiembre, justo en contrario al oro, ha realizado un buen mes, subiendo de forma temporal de los 17 hasta tocar los 20. Pero bueno, como sabemos, este mes de octubre pues no ha empezado muy bien, pero eso lo miraremos el próximo mes. El cobre sigue su senda bajista, aunque ha aguantado relativamente bien. Este mes de septiembre los tambores de recesión lo han hecho bajar a los 3.4, aunque ha estado coqueteando durante gran parte con los 3.2. El oil se ha mantenido bastante plano, alrededor de los $90 por barril, mientras que el gas sí que ha estado bajando de forma considerable, llegando a los $84. El uranio sigue plano, alrededor de los 50, a la espera de que tengamos algún tipo de noticia alcista. Y terminamos con la mejor y la peor noticia del mes, pero vamos a aprovechar esta sección para hacer nuestro sorteo, porque evidentemente va a ser la mejor noticia para una persona y no va a ser tan buena para las demás. En este sorteo hemos tenido en cuenta pues todos los comentarios que ha visto en el vídeo de YouTube de nuestro canal. Y también pues el me gusta, los retweets y los tweets con cita que ha tenido el post del programa. Aquí lo que hemos hecho es mediante una web de sorteos aleatorios, y la realizaré ahora y pegaré unas imprimir pantallas. Hemos puesto pues del 1 al 4, considerando 1 los comentarios de YouTube y 2 los retweets de Twitter, 3 los tweets con cita y 4 los likes en Twitter. En el sorteo sale número 4, por lo tanto haremos el sorteo entre los likes del post, vale, que hay en viernes a las 4 de la tarde unos 93. Y de aquí vamos a coger 93 y generar resultado de 1 a 93, número de sacar 1. Pues ha salido el número 14, que si nos vamos a los likes y damos scroll, hasta consideremos evidentemente el número 1, el primero que se hizo, que fue Pablo Lisasso. Pero el número, hemos dicho 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Es el usuario Andrés, que es arroba alori de Córdoba, ¿vale? El lunes te vamos a enviar un mensaje por privado y vamos a intentar ponerte en contacto con nuestro sponsor para que te envíe las 2 onzas. Gracias a todos por participar y deciros de que vamos a realizar otro sorteo, seguramente cerca de Navidad. Por lo tanto, estad atentos al programa, suscribiros, porque habrá más posibilidades de ganar otras onzas de plata. Muchas gracias. ¿Te gustaría invertir en metales preciosos? En Andorrano Joyerías contamos con una trayectoria profesional desde 1968 y ofrecemos una amplia gama de productos físicos de inversión. Monedas de oro, plata y platino, lingotes de oro y plata, cut de libre y certificados por refinerías LBMA. Realiza tu inversión en oro o plata de una forma segura en nuestras tiendas físicas de Cornellà de Llobregat, Barcelona o Bilbao. O bien visita nuestra web www.andorrano-joyería.com.
Este podcast no deja de ser un relato personal de mi camino para aprender en el mundo de la inversión de las materias primas. En este podcast vamos a intentar sacar contenido educativo, entrevistas con empresas y tesis de inversión para que juntos podamos aprender de este fascinante mundo del subsuelo. Si crees que el contenido vale la pena, por favor dale me gusta, suscríbete al canal y compártelo. Soy Amadeu Bonet, bienvenido a Charlando de Minas.